Bienvenido nuevamente a otro video más de este canal MKF Bonsai. En esta ocasión, volviendo con lo que son los trasplantes, vamos a trasplantar este pequeño que es un Acersacarium, el cual es conocido también como arce canadiense. En este caso está brotando, ya empezó a brotar porque no se había despertado, pero ahorita ya vemos, tenemos una bolsa de vivero. Está pequeño porque, bueno, al final de cuentas no queremos hacer un árbol tan grande, podríamos plantarlo quizás en el suelo y dejar que engrose, pero vamos a trasplantarlo ahorita en un colador porque también vamos a ver qué tal está de raíces. Muy bien, pues vamos a empezar. Muy bien, una vez que hemos pasado a la parte difícil, lo que tiene que ver con el corte de las... Primeramente quitándole el sustrato que trae como de vivero, por decirlo así. Trae mucha tierra negra y trae algunas raíces largas, pero vemos que está más o menos. Vamos a lavar el cepellón para ver qué tenemos. La verdad es que el cepellón está muy bien. Se ve que, a pesar de que estaba en una bolsa de vivero, no tiene raíces grandes. Y ahorita pues hay que peinarlo nuevamente para ir acomodando todas las raíces que salieron de este esqueje. Porque se nota que es un esqueje. Muy bien, ya que lo limpiamos, ya lo peinamos y todo. Como les he dicho, todos los trasplantes traen cierta dificultad y también algo interesante. En esta ocasión lo vamos a trasplantar en lo que es este colador. Vamos a preparar lo que es el colador con lo que es la primera base y lo que es el sustrato. Muy bien, en esta ocasión, como este es un esqueje y se ve que está muy bien formado, y de hecho les quiero mostrar un detalle que trae este pequeño esqueje. Si vemos en esta parte, se nota plenamente que hay un pequeño hueco. Este pequeño hueco nos va a ayudar para poder meter lo que es, digamos que la base o el inicio del tronco, cual ahí podemos poner lo que es un tornillo. Entonces, en esta ocasión sí vamos a atornillar lo que es la base de esta tapa de plástico, una base plástica que vamos a estar utilizando. Primeramente vamos a hacerle un pequeño hoyo, un orificio a lo que es la tapa. Y tenemos un tornillo que traje conmigo, es un tornillo galvanizado porque no queremos que se, digamos que este tornillo tenga óxido y aún así que se oxidará, no pasa nada, no nos afecta. Y en este caso pues ya lo pudimos fijar. Y una vez que está fijado pues hay que ver muy bien lo que es el ángulo. Y aún así hay que acomodar así lo que son las raíces. No queremos que se encimen, se aprieten o se ahorquen, sino más bien que vayan tomando lo que es un buen nevar. Es cierto, aquí no tenemos costillas en la base plástica como para que esté bien puesto, pero vamos a hacer lo posible porque queden lo mejor acomodadas posible. Y una vez que definimos bien cómo está, vamos a elegir ahora lo que es el ángulo de plantado. Con esta técnica vamos a hacer que engrose también este pequeño acer.
Muy bien, ya que lo terminamos de trasplantar, ahorita estamos apalillando. Prácticamente llegamos a la conclusión del video. En este caso, en el caso de este arce canadiense, la exposición al sol es mayor que cualquier otro arce japonés. Entonces, la idea es que ahorita que lo reguemos, obviamente darle los cuidados post trasplante y después también dejarlo a lo que es una exposición solar para que esté mejor. Muy bien, una vez que ya lo hemos regado, pues ahorita este es el resultado que tenemos. Cualquier duda o comentario les invitamos ahí en la caja de comentarios para poder ver su desarrollo. Si les gustó, les invitamos a darle like y suscribirse. Saludos. Bye.